name. Sonia Crespo, Onda Cero. Y mañana, sábado 5 de diciembre, lo que nos proponen en el Teatro Adolfo Masillac es disfrutar del último espectáculo de Rafael Álvarez, el brujo. Dos tablas y una pasión. Es eh, un espectáculo, como decimos, muy especial, cuya dirección e interpretación eh, corre a cargo de El brujo, que ya está, creo, preparado al otro lado para charlar unos minutos. Rafael Álvarez, el brujo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues en Encantados de charlar unos minutos eh, acerca de este, de este nuevo espectáculo. Dos tablas y una pasión. ¿Cuál es el, el origen de, de esta propuesta? Este, el origen de esta propuesta es que yo tengo que ir al Festival de Almagro con frecuencia y a los festivales de teatro clásico que se hacen los veranos por toda España y, y, y tengo cada año que volver a los mismos temas que son los clásicos del siglo de oro español ¿no? que son los autores que se programan eh, en esos festivales ya que son festivales dedicados a esa a ese momento de la historia del arte, de la historia de la literatura y del pensamiento ¿no? y había una película, yo no sé si tú recuerdas hace mucho tiempo, una película yo la vi hace mucho que llevaba un título un título sugerente, impactante y, y bello, que era Un Paseo por el Amor y la Muerte. Hmm. Se llamaba esta película. No recuerdo ahora mismo ni los actores ni el director, solo el título. Es que con el título el ya título... se queda uno impactado. No sí, para sí, es un paseo por el Amor y la Muerte. Sí. Y, y esto es para mí, eh, este espectáculo, un paseo por eh, el, el pensamiento del amor latente en todos estos grandes poetas en confrontación con una vida que se acaba, ¿no? con una vida que tarde o temprano se acaba. Ese concepto de que la vida está limitada por el tiempo a ellos los, los les hacía sufrir y exacerbaba la sensibilidad poética de estos autores y también su rebeldía frente a la muerte. ¿no? Y cuando eh, asumían... Que la muerte está ahí y que la muerte forma parte de la naturaleza humana y que hay que asumirla y aceptarla e integrarla a nuestro pensamiento. La belleza de la vida es más intensa y todo refulge con una luz especial. Ese es el concepto, del, para mí, esencial del arte barroco en el pensamiento filosófico, en los místicos, en la literatura, el teatro, la poesía, en las artes plásticas, en la pintura uh -huh. y en todo, ¿no? Eh, ellos decían el tempus fugit, era una palabra una expresión latina, el, el tiempo se va, el tiempo huye. Mm. Por lo tanto, la vida, la, vida, la vida hay que captarla y vivirla de una manera intensa y de una manera romántica, idealista. Y, y, y esto era esto, esto es lo que late en todos esos grandes autores que yo hago como una antología de ellos, los recito y los explico. Porque eh, Rafael Álvarez el Brujo no solamente les da vida encima de, de las tablas, sino que... Eh, ha elaborado todo, ¿no? Dirección, interpretación y luego, pues, eh, le acompaña música original y violín Javier Alejano para completar sí. un poco el espectáculo, ¿no? Javier siempre viene conmigo. Javier Alejano es hermano, compañero, amigo íntimo, es co-creador de los espectáculos conmigo. Los hace conmigo. Hacemos el texto juntos y la música también. Él toca, pero y yo escribo, pero luego después se hace todo un magma. Eh, y es una materia prima en la que participamos los dos de manera activa y muy creativa. ¿no? Y él es un gran violinista, su instrumento es el violín, aunque toca varios instrumentos, y el violín, lo, el violín es un instrumento que va muy bien para esta, para esta obra de teatro, va muy bien para los versos de Lope de Vega, para los versos de Calderón, para, para todo lo que se, se pone ahí en este espectáculo. El violín es el espectáculo idóneo. No puedo dejar pasar por alto el preguntarte acerca del título. Dos tablas sí. y una pasión. Y una pasión, sí, es como un paseo por el amor y la muerte, <laughs> el título. Dos tablas y una pasión es una frase que se atribuye a Lope de Vega. Lope de Vega parece ser que dijo: eh, Dadme dos tablas, o sea, un escenario con dos tablas viejas, dos tablas y una pasión, y os daré, y os daré, un, y os daré un teatro, os daré un espectáculo. O sea, como diciendo. Realmente la esencia del teatro es la pasión, la pasión que se pone ahí encima de la escena, no es la luz ni el vestuario y la palabra es una fuerza importante porque es el vehículo de esa pasión poética que, que caracteriza el teatro y pues sobre todo el teatro de esta época. Pues esas dos tablas este sábado van a ser del escenario de San Sebastián de los Reyes. Sí, señor, este es un sitio maravilloso porque es un teatro muy bien dotado, es un teatro con un público muy, muy, muy fiel, es un teatro que cuida mucho su programación. Y yo tenía francamente muchas ganas desde hacía mucho tiempo de volver a este teatro que he visitado en muchas ocasiones y que conozco a toda la gente que trabaja allí. Supongo que algunos a lo mejor ya se han jubilado, pero conozco a su directora, conozco a los técnicos desde hace tiempo y, y me, es, es, me es muy grato volver ahí. Pues seguro que la hará con mucha pasión. Entonces, este sábado, a partir de las 8 de la tarde, en el Teatro Auditorio Adolfo Masillac, eh, Rafael Álvarez, el Brujo, nos habla de dos tablas y una pasión, un repaso por grandes textos del siglo del oro y por toda esa pasión que siempre ha atribuido al, al teatro en Estado Puro, que es el que hace cada vez eh, el brujo. Rafael, muchísimas gracias por haber estado unos Muchas minutos gracias, con nosotros. Que esto ya parece ser que se acaba, ¿eh? Venga. Dentro de unos, de unos meses ya estamos vacunados todos y bailando en las calles alegremente. Yo ya estoy cruzando los dedos, Rafael. Y si no son dos meses, tres, cuatro, cinco, pero en fin, esto ya, ya es la cuenta atrás. Bueno, pero ya saben que además hay que seguir la vida hasta que ese momento ya se libere, pero con todas las medidas de seguridad no, no, sí, y todo, sí, no, cultura no, no, no segura. No quiero, no quiero decir con esto. Cuidado, no quiero decir con esto que, que perdamos las precauciones en absoluto. No, no, no pero digo que aunque no haya poco. llegado ya ese momento, pues podemos seguir disfrutando de la cultura segura, como va a ser en este caso en el Teatro claro. de la Masilla, así ah, bueno, que venga, claro, hay que ir. Sí, sí. Muchas gracias a todos los teatros que, que han apostado por la cultura, a pesar de las restricciones y de las limitaciones, para no interrumpir la actividad. Lo agradecemos mucho. Venga. Rafael Álvarez el Brujo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y Un hasta abrazo. pronto.